y al fin la campaña está a minutos de terminarse. ¡Y ahora! ¡Y ahora! Yo soy Johan Mejía. Y yo, Ana Paula Pozo. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. A lo Barcelona. El ídolo fue noticia porque al fin es propietario de más de 260 mil metros cuadrados. Aquí ahondamos en lo que no dijeron sus protagonistas. Ven para abrazarte. Jaime Nebot y Abdalá Bucaram se abrazaron en este evento y las redes celebraron como mejor sabe, con memes. Se acaba la campaña y comienza el silencio. Las últimas balas mediáticas de Daniel y Luisa se usan hoy. Anoche fue una noche bien barcelonista. La institución que es más conocida que el himno nacional recibió ayer la transferencia de 260 mil metros cuadrados de terreno, lo que incluye el lugar donde está construido el Estadio Monumental y sus inmediaciones. Y esto, desde luego, no es solo territorio, sino también un incremento en sus activos. Así lo mencionó su presidente, el exjugador y cosplayer de Luis Miguel, Carlos Alfaro Moreno. Barcelona Sporting Club tiene el derecho de propiedad sobre los terrenos que ocupa. Antes pertenecían a la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Según el avalúo municipal, el activo total de Barcelona alcanza los 120 millones de dólares, mientras que el avalúo comercial de los mismos va a superar los 150 millones de dólares. Bueno, esto tiene una historia larga, puesto que en el evento estuvieron presentes los barcelonistas Abdalá Bucaram y Jaime Nebot, quienes, según el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aportaron en su momento como alcalde y gobernador respectivamente para que el ídolo tenga sus terrenos, pero sin ningún papel que lo avale. Ahora, como toda noticia que involucre el barcelonismo, hay un lado B un poco inexplorado y relacionado a las implicaciones de distinta índole que tuvo esta presentación. No vamos a andar en la presencia del hermano del alcalde de Guayaquil, Antonio Álvarez, quien a su vez es candidato a la presidencia de Barcelona, aunque bien podríamos hablar de su implicación política. Pero sí, hablemos un poco de medio ambiente. ¿Sabes la cantidad de pingüinos que va a matar por titará? Bueno, entre el terreno donde está el Monumental y la fuerza de los terrenos del ídolo, está una parte del Bosque Protector Paraíso. ¿Notaron cómo le llamé bosque protector, no? Bueno, eso no es gratuito. El mismo municipio de Guayaquil le llama área protegida, como podemos ver en su página web. Bueno, parece que un día sí y otro no. Si no, digamos al concejal Raúl Chávez, quien fue a una radio deportiva a decir que ninguna parte del terreno del ídolo es zona protegida. Bosque. Todo lo que está a la parte de atrás del... Y eso no es área protegida. No es área protegida, tenemos el certificado de terrenos y de ambiente del municipio, y es un área que se la puede usar sin ningún tipo de inconveniente. Pero eso fue lo menos importante de la jornada barcelonista de anoche. Al menos en redes sociales, lo que pasa es que se dio el crossover más grande de la historia. Es que, por si son nuevos viviendo en este país, les comentamos que el señor de amarillo fue presidente de la República. Y no solo eso, sino que se la ganó en un balotaje muy apretado ante el señor que tiene bigote. Es más, fueron casi enemigos, casi casi que mortales. Pero menos mal, Barcelona es pasión, Barcelona es amor y Barcelona es amistad. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Bien dice el dicho que en este país solo falta ver burros volar, pero al menos ya vimos a Nebot reírse de un chiste de Abdalá. Y ahora hacemos silencio. La lechuza hace shh, hace shh. Con el fin de la campaña se supone que llegó el momento de ir a casa, armarse un tecito, sentarse, admirar las estrellas y meditar el voto. Sí, claro, como si eso ocurriera. Todos sabemos que lo que se viene es una llamarada de mensajes de WhatsApp escandalosos y más. Muchísimos más videos editados con inteligencia artificial. La salsa, vea. ¡Estoy siente la salsa! ¡Sí! Bueno, nuestra recomendación es que respiren, traten de evitar las cadenas de WhatsApp y sobre todo no violen la ley seca, que por cierto comienza desde el viernes al mediodía. Esto es un aviso honesto, no es para que tomen precauciones. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Suscríbanse, den like y comenten este video, así como compartan e interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y no olviden, por favor, ser aseados y bañarse siempre, así como este perrito. ¡Ay, qué calor!
¡Qué rica está la agüita! Más que me siento como una paleta de chocolate derretida. No, una paleta de sandía. O de vainilla, no importa. A ver, ¿dónde me meto? Primero las nalguitas, los platitos. ¡Ay, qué rico! ¡Eso es vida! ¡Qué agustosidad! ¡Mi ojo, mi ojo! Un gran abrazo y nos vemos mañana.